Miren, esta cosita de aquí se cayó, o sea, estaba aquí, es un cactus, pero creo que no sé por qué, pero amaneció en el piso. Parece un animal espinudo ahora que debo de agarrarlo con una bolsita para no espinarme. Pobrecito, ¿quién sabe por qué se cayó? Se ve como que seco. Bueno, yo le pongo las gotitas de agua porque según a los cactus no hay que ponerles mucha agua porque no funcionan así, pero pues bueno, creo que tiene, no sé, como varias semanas que no les pongo agua y pues hay que ponerles entonces. Pero sí, no ocupan mucha agua, por lo que sé. Lo había leído en internet y pues sí, no es mucha agua. A propósito, este cactus nos lo dio la hija de mi esposo. Está muy bonito, me encantó. Vean, amigos, este es el melón y este es quesito. Fresco. Aquí en Turquía comen mucho el melón con queso combinado, o sea, con el tenedor tú comes un bocado de esto y luego un bocado de esto y así. Y sí, sabe rico, la verdad es que sí sabe bien. Si quieren comer melón a la turca, pues con su quesito. Ah, y aparte también lo combinan con un alcohol turco que se llama raki, entonces es como que muy clásico. Pero pues yo la verdad prefiero sin alcohol porque como que no me gusta, no me gusta, no me sabe bien, es muy fuerte ese alcohol. Pero así sabe rico. Vean qué bonito árbol. Las flores, qué bonito. Okay. Amigos, vean, salimos después de 2 meses. Qué bonito es estar afuera caminando. Ya extrañaba, pero sí, la verdad es que sí, sí las entiendo a las que me dicen que no les gusta usar esto. En el calor es difícil, usar esto. La verdad es que ahora entiendo por qué la gente, hay gente que no lo quiere usar y yo diciendo, ay, ¿por qué no usan el tapaboca? Pero sí, no es fácil, no es fácil lidiar con el cubreboca. Es muy difícil de respirar ahorita que hace calor. Admiro a Brincita, que no se lo quiere quitar. Ella sí es de admirar porque no ha dicho ni una sola vez de que diga, ay, ya no lo quiero usar, ¿no? Ella sí sigue usándolo a pesar de todo, no se ha quejado. Y yo sí estoy con que ya quiero quitármelo, pero pues no, ni modo, ¿no? Hay que seguir las reglas. Vean qué bonito día. Ya extrañaba caminar. Después de 2 meses salimos aquí afuerita con un buen clima, mi esposo, yo y mi hija. Está muy bonito ahorita para caminar. Está muy bonito aquí, vean, los árboles. Todo muy, muy bonito. Vean, qué bonita flor. Okay. Wow, Imri, hola. ¡Wow! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonita! Ay, bueno, amigos, sí, nos quitamos el cubreboca. Pero no hay nadie aquí. O sea, es una cancha, está cerrado, así que pues yo creo que no hay problema. No hay nadie. Ahí está Ebrincita corriendo. También para respirar profundo. Y aparte aquí pues no estamos en la ciudad, o sea, es campo. Y si no hay nadie, pues sí. O sea,
No creo que haya problema alguno. Para nada, así que pues bueno. A respirar este bello aire puro. Qué bonito se siente ser libre. Es muy bonito ser libre. Ebrincito está muy feliz, corre y corre. Está feliz. Ya, sí, 2 meses, sí. Es mucho tiempo. Y luego les digo, tenemos un jardín compartido, pero como los vecinos allí se la pasan, pues ni modo de estar todo allí, toda la gente allí. Y pues no, no salimos a ese jardín porque están ellos, entonces no es como sano. Pero aquí que estamos aquí solitos, aquí sí no hay nadie. Está lindo, muy bonito. Ven, Abrisita, ven. Ven, dame la mano por aquí. Oh, y quiere que la agarre. Ok, corazón. Ay. ¿Qué pasó, corazoncito? Ay, que se lastimó la pierna, dice. Ven con papá. Ay. Bueno, ya se acabó la caminata, ahora sí. Con los cubrebocas nos vamos a la allá a casa. Pues bueno, estuvo bonito, muy bonito el día. Ya va a oscurecer, como ven. Y pues bueno, fue un bonito día. Nunca olvidaré este día. Vamos a hacer desayuno, desayunito, todo se ve muy rico, un desayuno tipo turco. Pues bueno, amigos, ya aquí descansando en casita. Y pues sí, o sea, prácticamente aquí en Turquía ya podemos salir, les digo, pues a la calle, los niños ya pueden salir y todo, entonces no hay problema, pero pues eso no quiere decir que uno va a estar allí, ¿no? Todo el día en la calle. Entonces, yo la verdad, pues sí, o sea, prefiero evitar, ¿no? Así exponerme. Y como vieron, o sea, irse a lugares alejados donde no haya gente, evitar contacto social con la gente, ¿no? Afuera en la calle, entonces, ¿no? Todo eso. Y sí, salir de vez en cuando para despejar la mente y con las medidas, pues allí tomando las medidas y todo de seguridad, pero pues ya. No, no a cada rato, ¿no? Vivirse en la calle. Pero aún así, aquí en Turquía siguen habiendo días en que dicen, ¿saben qué? Estos días no van a salir, nadie absolutamente va a salir, todos en su casa, a menos los que tengan que ir a trabajar.
Pues ya, pero cierran todos los supermercados, todo lo cierran, o sea, y eso también fue el fin de semana que acaba de pasar, lo cerraron todo, nadie tenía que salir, incluso creo que, hasta el martes, o sea, sí, hoy, o sea, ya sería el último día, porque fue viernes, no, a ver, espera, no, sábado, domingo, lunes y martes, o sea, 4 días así, que declararon que nadie iba a salir, pero lo que pasa es que pues mis vecinos y los niños que aquí hay salen y parece normal, parece como si no, pues si no, na, pues sí, o sea, no, ellos salen, pero nosotros nos quedamos aquí, pues bueno, digo. Y pues sí, amigos, pero pues bueno, les digo, pues cada quien, ¿no? Es toma sus decisiones y ya. Eligen, ¿no? Cada quien ya. Uno hay que preocuparse por uno mismo y pues ya, dejar que, pues sí, los demás, cada quien, ¿no? Que hagan lo que quieran, porque cuando uno se estresa por los demás, que si respetan o no, y eso y el otro, pues ya es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Como dice el dicho, mejor. Ya uno hay que preocuparse por uno mismo y vivir lo que a uno, pues, le haga bien, ¿no? Por el bien de cada quien. Ya cada quien ve por sí mismo. Y ya, amigos, bueno, nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y pues ya, vamos a dormir. Bendiciones.